Asunción. Eta, bueno, edo takizkat aurkeztu behar digu, ba, bueno, udalerrietan, bueno, bi gauza aurkeztu behar datola, debatetik udalerrietan atzmanako temazketa beharrak, edo eta bine por un lado, a presentarnos las necesidades de formación que se han detectado en los municipios. Eta bigarren gauza aurkeztuko dela da zikloteka. La segunda parte de su intervención versará sobre la cicloteca. Entonces tampoco me voy a alargar demasiado porque seguro que lo explica muchísimo mejor que yo. Entonces, sin más preámbulos, se nos da. Hablará. Eskerrik asko, Aratz. Egun ondan hori, eta ongi etorri gara hori, eta eskerrik asko nena tortze bat dit. Pozik gaude, ba, jandol digunek izan duen arrakasta, eta, bueno, pues, decía que en primer lugar quería agradeceros vuestra presencia, buenos días, estamos muy contentos por la acogida que han tenido las jornadas. Bueno, nire tarte hau motza izango da eta esango dituten gauzak oso modu laburrean azalduko ditut. Lehenengoa, bueno, galdete, bueno, beno, agarratzeke, epatu duen bezala pesatu dugu, datozen jardunari pesatze aldera, egin dugu galdetegi bat, gero, Eta berko zuten abaino hori, hortaz hitz egin baino lehen hainbat informazio gari gedizueke. Ego, que bueno, que luego hablaremos del cuestionario que hemos antes comentado Aratz, sobre necesidades o temas que os considero de interés para plantear en futuras jornadas, pero antes de eso, vamos, quería comentaros algunas, un par de cositas. Lehenengo gauza da, bueno, segura eskotzuetako askok jarengo dezutenez, Ba, orkestu dugu pasan hastian zikloteka izeneko proiektu bat, hau da, bizikleta, garraio bide bezala hartuta, dokumentazio zentro bat, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kristiania Fundazioen artean antolatu duguna. Esperientzia hau Igaz prestatzen hasi ginen, Igaz ere hitzarmen bat sinatu zen bi erakundeen artean, proiektu hau martxan jartzeko. Proiektuan ere burua zen da, Gipuzkoan, azkeneko eta gozurte hauetan, arlo honetan garadutako dokumentazio guztia biltzea. Bai, dokumentazio honetan zitzen egiten dugunean, esan nahi dugu, bai, udalen paratikan, mankomunitateetikan, garapen agentziatikan, elkarteen baratikan egindako sortutako dokumentazioa biltzea, eta baita ere, Eta biltzeaz gain baita ere, eskaini nahi diogu publikoari, ba, aztertzeko, eredugarria izan daitekeelakoan, ikerketetarako, lan profesionaletarako, edo lanabarako horako. Decía que, bueno, que este proyecto surge de la colaboración entre la Fundación Cristiania y la Diputación con el objetivo de crear un centro de vacunación de bicicleta por medio de transporte. Es una experiencia pionera en el Estado y que sepamos también en el conjunto de Europa, que pretende captar todo, recopilar la documentación surgida en el ámbito de la movilidad ciclista en Gipuzkoa fundamentalmente, con la intención, bueno, de recoger todo ese patrimonio y poderlo ofrecer a toda persona interesada, profesional, personas del mundo académico o cualquier ciudadano interesado en el ámbito de la movilidad ciclista. Gaur egun, baitu guian mila eta irure egun referentzi, horietako asko modu digitalian deskargatu lehizke, eta informazio eskaintzen dugu, bai, modu presentzialean, Kristinania Fundazioaren egoitzan bertan, edo interneten bitartez. Mendak azute, bulegoaren irudi bat, horre ekaldian azaltzen dana, horre Kristinianiaren, bueno, elbide, URL honen bitartez esatu zaitezkete presatu dugun webunera edo bestela bertara junta. Decía que, bueno, que este centro de comunicación ofrece dos posibilidades de utilización, una buena parte la presencial, acudiendo al espacio que tenemos destinado a ello en la Fundación Cristinania, la cual se puede consultar ahí la documentación de forma presencial, o bien se puede consultar a través del sitio web que está aquí, que es aquí un pantallazo y que su URL se te aparece más abajo, en el cual se puede descargar gran parte de la documentación. Baino, bueno, aurkezpen honetan baita ere, azimarko niko nuke, dokumentazio hau, hori falta zaio handikan noski, ba, hainbat dokumentazio handikan gure ganatuz deguna. Hemen dikan eskatu nahi genizueke zuen laguntza
ba dakazu duten informazio gai honen gaineko edozein informazio izan da, ba hori eskintzeko. Hortarako, bueno, hor prestatu dugu, bueno, hor alde hortan kafea jarreta dagoen toki onduan, mai batean hor posible izango zute ikustea webunea, eta betere hor dagoen goda Mariano Peral, hor dago lankidea, eta favorez, bueno, berak eskintzeko, edo zen zalantza argitzeko, ba, bera izango da zuek hartzeko prest. Eta bestaldetik baita ere, zuen datuak berari eman, laguntzeko prest baren batzuetea, favorez Mariano hori informazio zuen datuak eman. Decía que podéis ver, tenemos instalado un ordenador cerca de la zona del café, en el cual podéis echar un vistazo al sitio web, al buscador de documentación que tenemos. Mariano Peral, el compañero Mariano Peral, es la persona que os puede ilustrar mejor sobre el funcionamiento de la web, sobre la forma de búsqueda y de acceso a la documentación. Y además, sobre todo, que es lo que nos interesa subrayar, es que necesitamos vuestra colaboración para recabar toda documentación de este ámbito que consideréis que pueda ser de interés para la fundación, ¿eh? Entonces, bueno, para todo esto, por favor, luego, en la hora del café, pues estará Mariano para vuestra disposición y os agradeceríamos eso, que todo lo que podéis suministrarnos, pues será un patrimonio a compartir entre todos los la ciudadanía. Eta, era txinei dizu egu, persatu degun, bideo bat, pixko bat, hori, arbezen, oso motz. Un dago konkatuta, Cristianea Fundazioan, eta situado en el parque, en el mazo Cristianea, el parque Cristianea, eta nien ikusten da, bueno, ba, ikoteka dune gunea, dokumentazioa konsultatzeko. Baita ere, bueno, leheno Manuk eta hartzeptu duen beste informazio bat, beste arkeztuko dugu nerabekin han egiten duten begiralentzako gitari buru bat mugikortasun jasangarrean eta beretzik bizitioetan zentratuta. Burua da, pixka bat gai hau nerabekin lantzea eta hor, bueno, hor leizterre horren berri emango dizuegu eta eskeniko dizuegu gure egunean eta bete paperen ere zabalduko dizuegu. Decía que bueno, un par de cosillas que también queríamos comentaros para que tengáis más noticias de nuestra labor. Una parte es lo que ha comentado antes en Manu, que es una guía que hemos preparado dirigida a educadores que trabajan con adolescentes en centros de Gaztetxoko, Gaztelekus y similares, para sensibilizar a estos profesionales de distintas cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible y segura y dándole una serie de pistas y de consejos prácticos para poder trabajar esos temas con estos jóvenes. Esta guía se presentará próximamente, la puede estar disponible para su descarga en nuestro sitio web y también estará formato papel. Baita ere, esan degun gidari burua Cristianeako webunean preste egoteaz gain, gure webunean ere noski, ba, eskuragarri egongo da. Digo que la guía que nos ha comentado, la que hemos presentado a Manu y Alfonso, también, además de estar disponible para su descarga en el sitio web de Información Cristianea, también lo estará en el nuestro, evidentemente. Eta, bukatzeko, aipatzea, baitu nahi genuke, baita ere, bakizutek Gipuzkoan badaukagula bizikletaren kontseiluan, eta, bueno, etengabeko lana egiten degula, eta berrikuntza bezala esan edizuegu, balesterre, abian jarriko degula, lan talde bat, bueno, ja, modu sendu hauan lanean aritzeko zuekin. Digo que, bueno, que próximamente también, como sabéis, el Consejo de la Juventud, digo la Juventud, el Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa,
en su dinámica, bueno, pues ahora a través de un proceso de reflexión que ha habido, posteriormente eso ha derivado en la constitución de un grupo de trabajo que posiblemente se va a convocar para intentar entrar en una dinámica más de trabajo con todos vosotros, con todos los agentes que operéis en el ámbito de la movilidad ciclista en Gipuzkoa. Y bueno, de eso tendréis noticia próximamente. Eta, ya bukatzeko, galdetegia. Gure helburua izango litzake da, zozen aktoratzen ditugun jardunaldi hauek, bazuen intereseko izatea eta probetxuzkoa izatea, eta hortarako, galdetu nahi genizueke, zindian zuen intereseko gaiak. Decía que, bueno, que nos interesa que las jornadas que organizamos periódicamente dirigidas a vosotros fueran respondidas a temas que son de vuestro interés, realmente de vuestro interés y que fueran productivas y provechosas. Para ello hemos presentado un cuestionario, que es el que os hemos dejado antes encima de las sillas y que nos gustaría que lo cumplimentarais ahora. También se va a enviar, se va a poner en la plataforma online para que otras personas que no hayan podido venir a este acto pues lo puedan cumplimentar. Pero os agradeceríamos que en 5 minutos, por favor, valorarais aquí la batería de posibles temas que ahí os proponemos. Evidentemente, al final, si pensáis, se os ocurre algún otro tema que se ha recogido y que te interese, pues plantear, evidentemente. Se trata de puntuar de 0 a 10 cada uno de los temas en función del interés que, en vuestra opinión, os sugiere cada uno de ellos.